Para conocer el presente es necesario a veces hacer una mirada analítica, retrospectiva de la historia argentina. En este caso nos vamos a centrar en reconocer aspectos de la historia agraria de nuestro país y lo vamos a hacer de la mano de Noemí, que nos acompaña, esta profesional de la Universidad Nacional de Quilmes, investigadora del CONICET. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Bien. Se trata de Noemí Gerbal Bacha. Blacha. Blacha. Ella va a estar brindando una disertación a partir de las 18 de hoy en el Salón Blanco Municipal de la ciudad de Río Cuarto respecto de la historia agraria argentina. Historia discute historia. ¿Cómo se discute la historia? Creo que la historia es una discusión en sí misma, ¿no? No hay una verdad absoluta, hay varias verdades. Si es una ciencia, suponemos que evoluciona como todas las otras, así es que no hay una interpretación única. De hecho, hay gente que considera que la historia agraria a lo mejor no es tan importante, y este es un país agrario, nos guste o no, tiene un perfil marcadamente agrario, históricamente agrario, y somos un país que todavía sigue exportando con muy poco valor agregado. Y si uno recorre los mensajes de la dirigencia y de los presidentes y el propio Congreso, siempre pareciera que la carta que sale de la manga es el agro. A veces cerealero, otras veces ganadero, otras veces ojero, pero el campo está siempre presente. En sí mismo eso no es malo, el problema es que sea la única alternativa. Claro. ¿No? ¿Cuáles han sido las transformaciones que se han dado en la historia agraria, en lo rural, que han marcado hitos? Bueno, la Argentina es un país que construye la nación en el siglo XIX de espaldas al pasado originario y apuesta a un modelo. Primero un modelo pecuario, de gran aldea, que apuesta a la tierra, a la concentración de la tierra. A fines del siglo XIX, 1880, conforma su mercado nacional, su estado nacional, su dirigencia nacional, y entonces, bueno, se apuesta a un modelo agroexportador. En un país que tiene casi 3 millones de kilómetros cuadrados y profundas diferencias regionales, eso fue muy importante. Ese boom de agricultura extensiva dura hasta mediados de la década del 10. Después hay una especie de meseta, la guerra marca diferencias entre agricultura y ganadería, y el 30 abre otra etapa, el fin del crecimiento hacia afuera. Nos cuesta mucho pensar para adentro, a los argentinos miramos por el puerto de Buenos Aires al otro lado del Atlántico y vendemos al otro lado del Atlántico. Entonces nos cuesta mucho asumir que tenemos un mercado interno. A eso se suma que nuestro mercado interno es chico. Si hoy tenemos casi 3 millones de kilómetros cuadrados y 42 millones de habitantes, es obvio que somos todavía un país despoblado y muy desigual. Entonces, la presencia del Estado a partir de los 30, del Estado benefactor peronista a partir de mediados de los 40, del Estado desarrollista en el 58 para adelante, las políticas neoliberales que se dan durante el Estado burocrático autoritario, y otra vez la economía popular con el retorno del peronismo, y otra vez el corte institucional, y otra vez el liberalismo, el retorno a la democracia y sus diversos ensayos. La Argentina tiene poca gimnasia democrática y entonces eso hace que a veces se repitan las recetas, ¿no? Escuchaba a la persona que precedió esta entrevista y bueno, me parece que repetimos demasiadas cosas. Para eso es importante la historia. Yo digo un poco en broma, un poco en serio, que los funcionarios debieran tener un historiador cerca, al menos para no nombrar los mismos ministros de Economía, para no cometer los mismos errores y para que todo no sea una puja, digamos, al interior de nuestro propio tema. Uh-huh. Y como vos decías, Noemí, es importante también, para eso es importante, para que todo el mundo se entere, es valiosa esta iniciativa de poner en marcha una propuesta que convoca no solamente a los profesionales que están relacionados con la disciplina, con la historia, con la educación desde diferentes rubros, sino también al público en general. Sí, yo creo que sí, porque vuelvo a repetir, pocos, si nosotros hacemos un recorrido por nuestra educación primaria, secundaria, universitaria, se habla poco del mundo agrario y somos un país agrario, nacimos agrarios y además casi en una cuarta parte del territorio argentino tenemos concentradas las tres cuartas partes de la población, de la infraestructura, lo poco que nos queda, pero de la infraestructura al fin, digamos, de la actividad en sí misma agrícola, pecuaria, aún de la actividad industrial. O sea, somos un país absolutamente desigual y me parece que eso de alguna manera hay que tratar de modificarlo. No, esto no es nuevo, ¿no? Maquiavelo en El Príncipe decía que el hombre tiene que saber
que la fortuna marca la mitad de sus decisiones, pero que la otra mitad no la marca, es su propia responsabilidad. Y el que se alía a la fortuna, ¿no?, y toma a Maquiavelo con todo lo que eso implica, bueno, es tan perecedero como la fortuna misma. Nosotros seguimos esperando grandes personalidades, soluciones mágicas, y eso no existe. Es como que nos cuesta aprender nuestro rol de ciudadanos, me parece. Y eso lo ve uno en cada actitud del día a día, ¿no? Creo que la Argentina es un país que tiene enferma la memoria, me parece. Entonces habría que hacer algo para que eso no ocurriera. Ojalá que alguien nos escuche, ojalá que, como bien dice Paula, todo el mundo se interese por estos temas. Creo que es casi imprescindible que uno tenga presente lo que fue, lo que es y lo que queremos ser. Entonces, me parece que no podemos seguir pensando que dos buenas cosechas nos salvan. Claro. Eso es lo que quiero decir. Y la Argentina pensó muchas veces eso. Y hoy, a diferencia de otras épocas, la Argentina, en el contexto de América Latina, supo tener una importante clase media. Y la verdad que hemos logrado lo que creo que no queríamos lograr, que es una enorme concentración del ingreso, lo que significa una foto en blanco y negro de lo que es una persistencia de la pobreza, un aumento de la pobreza. Cuando uno concentra el ingreso, la foto que le devuelve la cámara es una mayor pobreza. Entonces me parece que eso no está pautado. Y la Argentina tiene una gran deuda, que son políticas de mediano y largo plazo. No se puede proceder siempre con la coyuntura. El campo forma parte de esto, los estudios agrarios forman parte de esto, pero no puede ser lo único, digo, ¿no? Noemí, ¿cómo se enseña la historia agraria? Es compleja. Yo hace 40 años que hago historia agraria, cuando nadie hacía historia agraria, en realidad, en un país que es agrario y en un país que tiene necesariamente que abordarlo desde las distintas economías regionales. Tuvimos una etapa donde la historiografía se ocupó con mucho interés de la parte exitosa del modelo, es decir, de la región pampeana. Pero al mismo tiempo que eso pasaba, hubo algunos que se pudieron sentar a la mesa de la conformación del Estado, del mercado nacional, y otros que no. Se sentaron los agroindustriales del interior, junto con los de la región pampeana, es decir, me refiero al noroeste y la industria azucarera, hoy diríamos los limones, por ejemplo, pero siempre estamos hablando como de monoproducciones, ¿no? Si Estados Unidos no nos compra los limones, ¿qué nos pasa? Si China no nos compra la soja, ¿qué nos pasa? Digo, somos un país dependiente, para decirlo con todas las letras. Y la otra gran economía que se sienta es la vitivinícola, con proyectos diferentes. Pero hay un porcentaje muy alto del territorio, casi la mitad, que es toda la Patagonia y todo el Nordeste, que no se asentó a decidir qué modelo tenía. Y que sí procuró subirse al modelo agroexportador. Y el modelo agroexportador, si se me permite, aunque no sea muy histórico, es cruel. Es decir, se piensa, se desarrolla y se ejecuta desde la ciudad-puerto de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo se enseña historia agraria? Diciendo que no es todo lo mismo, que no es toda la región pampeana, que al mismo tiempo que había una gran expansión ganadera y cerealera y forrajera, también había agroindustrias en el interior y que esto es una relación de clases. El poder se construye así. El territorio se construye socialmente, el territorio forma parte del poder y el territorio tiene que ver con de qué forma los actores sociales capturan de manera muy diferente, porque tienen capacidades diferentes, aquellos recursos que la sociedad genera. Todos sabemos que no es lo mismo vivir en Buenos Aires que vivir en La Quiaca. O vivir en Misiones. Pues si hablamos del Nordeste, el Nordeste es históricamente la región más pobre y sigue siéndolo. Bien. Bueno, Noemí, así se enseña. Ha sido un gusto contar con tu presencia. Para aquellos que se quedaron con ganas de más, bueno, a las 18 de hoy en el Salón Blanco Municipal de la ciudad de Río Cuarto va a estar esta profesional hablando en el marco, en el